Hello, good evening. How are you today? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su día, su tarde, su noche hasta el momento? How are you? All right. Hello. Good to see you again. Qué bueno verlos por acá otra vez. We are going to get started, right, with the topic for today, or basically, right, what we were in a study last class, that was there is and there are, the demonstratives, and we are going to be continue with that. I think that probably yesterday was really quite a confusion on it, right, but we are going to try to just to make everything clear once again, right? Let's see. Buenas noches a todos, ¿verdad? Qué bueno verlos, los que están ahorita conectados. Carlitos, Lorena, Ezequiel, Elmer y Dariela. Es un placer verlos. Vamos a continuar con lo de ayer. No sé si ayer quedó todo completamente claro. Creo que quizás no tan bien, ¿verdad? Ustedes me dicen con respecto al there is y al there are. Ustedes me comentan cómo se sienten, no bien. Ustedes me dicen, ¿verdad? Uh-huh. Miss, yo creería que si nos ayuda con un par de ejemplos más de ambos, de there is y there are. Sí, con gusto. Mucho gusto. Vamos a hacerlos ahorita, ¿verdad? Por cuestión, yo creo que ayer quedó un poquito como que sentí que no, a mí tampoco me hizo muy, muy feliz la explicación, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Vaya. Desglosémoslo todo dentro de nuestro español, ¿verdad? En lo que es en nuestro idioma. Bueno, estábamos viendo en este caso el there is y el there are, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo ayer. Ellos dos son llamados, ¿verdad? Se llaman demostrativos, ¿verdad? Así ese es el nombre de ellos, son demostrativos. Este demostrativo there is, nosotros lo vamos a tener para singulares, ¿verdad? Y there are para plurales, ¿verdad? Plural. Entonces, son exclusivos, no son intercambiables, ¿verdad? Usted lo va a utilizar solamente para singular y el otro pues solamente para lo que es un plural, ¿verdad? No se pueden cambiar. Acá el there is yo no lo puedo ocupar para un plural, ni there are tampoco para un singular, ¿verdad? Aparte de ellos, nosotros estuvimos combinando un par de cosas más, ¿verdad? Que en este caso era a y an, ¿verdad? Que decíamos que ellos eran llamados los artículos. Estos artículos decíamos que solamente eran para la forma singular, ¿verdad? Intercambiables entre plural. No, no se puede, solamente singular, ¿verdad? Vamos a ver, teníamos dos más que eran unos cuantificadores, ¿verdad? Que nos decía que eran some y el famoso any. Estos tienen la capacidad de que acá jugamos con algo más, ¿verdad? Aquí nosotros jugamos con algo más, algo que se llaman contables y no contables. El some es count o non-count, ¿verdad? Es contable o no contable. Y any le pasa lo mismo, es count o non-count. ¿A dónde radica su diferencia? En este caso, ¿qué some se va a utilizar para positive, ¿verdad? Some nosotros lo utilizamos para positive y any for negative, right? For negative. Entonces, en eso radica su diferencia, ¿verdad? Si usted desea saber, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues en este caso, cada uno de ellos, este any es ninguno, ninguna, ¿verdad? Dependiendo del género que nuestro noun posea, ¿verdad? Recordemos que hay en nuestro español, nosotros tenemos las palabras divididas por un género, ¿verdad? Entonces la palabra, por ejemplo, la silla,
¿verdad? Entonces eso ya lo identifica la gramática como una palabra en género del femenino, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un teddy bear, un peluche, el peluche, ¿verdad? Entonces eso ya lo identifica como una palabra en género masculino. Por esa razón, al nosotros traducir any y some al español, dice algunos, algunas, ¿verdad? Ninguno, ninguna. Some es alguno, algunas. Y any es ninguno, ninguna. Cabe destacar acá que a pesar de que son quantifiers, no nos está dando la cantidad exacta de lo que hay. Solo nos está diciendo si lo hay o no lo hay. La cantidad no la sabemos, ¿verdad? No sabemos la cantidad. Ahora bien, veamos algo más. Los contables, ¿cómo usted identifica un contable? Un contable es identificado si nosotros le podemos dar un número y agregarle una S al final, sobre todo en el inglés. Por ejemplo, en este caso, un contable pueden ser las mesas, por decirlo así. Puede tener una mesa, tres mesas y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta tener el número deseado. Pero un no contable, nosotros dependemos de darle una medida para poder cuantificarlo. Como por ejemplo el agua, ¿verdad? El agua, pues lo miden en, ¿qué? Mililitros, litros, centímetros cúbicos de agua, algunos, ¿verdad? En las plantas potabilizadoras, etcétera. Entonces, todo aquello para lo que usted dependa, poder tener una unidad de, para poder contabilizarlo, ¿verdad? Una unidad de conteo es un non-count noun, ¿verdad? Así se conoce como un nombre no contable. Entonces, some y any son utilizados para lo mismo, con la única diferencia que uno es positivo para dar, decir que sí y el otro pues tiene la negatividad para decir que no, ¿verdad? Veamos uno con there is en el caso del singular. Hasta aquí vamos bien. Sí, teacher. Sí, bueno, qué bueno, gracias, gracias por contestar. Sí, gracias, muy amable. Veamos acá, ¿verdad? El there is como singular. En el there is como singular, pues veámoslo tanto con a en an y lo vamos a ver, pues también intentarlo ver con some y any. Veamos acá. There are computers. Vamos a ponerlo con sombra. There are some computers. There are some computers, ¿verdad? Ya pues tenemos algunas computadoras. Esas son algunas computadoras. Y si usted lo ve acá, tenemos el... Uy, yo le dije que there is, ¿verdad? Perdónenme. Ay, Dios mío, ya me equivoqué. Vamos a hacer el there is primero. There is a computer, ¿verdad? There is a computer. Y aquí hay una computadora. Y acá, como ustedes ven, tenemos el uso del artículo a en an, ¿verdad? A en an. A en an. Veamos otro. Acá lo voy a utilizar como una bebida, ¿verdad? Porque ese es el singular. There is some milk in the table. Let's say it like that. There is some milk in the table. Hay algo de leche en la mesa, ¿verdad? Y veamos. Okay. Acá les pongo otro, ¿verdad? Con respecto a otro nombre, ¿verdad? Aquí tenemos en los there is, que sería pues el singular, y nosotros tenemos there is a computer, ¿verdad? Tenemos some milk, ¿verdad? Algo de leche aquí.
pues hay algo, no sabemos cuánto, y aquí tenemos el negativo, que no lo hay. Acá les puse otro con un no contable, como por ejemplo la luz, ¿verdad? Esta luz puede ser la luz de un bombillo, ¿verdad? De lo que es el foco, que nosotros llamamos el foco, o una luz de cualquier índole, ¿verdad? Eso se refiere a la luz que genera algún aparato, ¿verdad? En este caso, para alumbrar un cuarto. Entonces, así sería. Si ustedes se fijan acá, pues puede ser de esta manera. Por lo general, como lo ven, son y en para ambos, con la única diferencia que pues uno es positivo y el otro es negativo. Si ustedes se dan cuenta con el any, yo tengo acá el verbo be, ¿verdad? Tenemos el verbo be, pero acompañado de lo que es el not. ¿Puede hacer usted la contracción si lo desea? Sí puede hacer la contracción. Siempre que usted tenga any, todo lo que vaya con el verbo be le va a ir acompañado de lo que es not, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de eso que es el not. Entonces, así sería acá. No sé si hasta ahí estamos bien. Está mucho mejor que ayer, ¿verdad? Ayer yo también sentí que estaba como que un poco. No, dije yo también. ¿Estamos mejor que ayer? Yes, teacher. Yes. Qué bueno. Gracias. Gracias por confirmarme. Muy amables. Vamos a ver entonces, pues, there are. Veamos there are. Lo escribimos por acá. Permítanme. Perdonen, disculpen que estos cambios de clima a mí me generan unas alergias horrorosas. Cuando está así que caliente, que amanece helado, que se pone helado, for me it's not good, right? So that's why you see me scratching myself, just coughing, sneezing. Scratching is this, right? This is scratching, right? For the ones that doesn't know. Scratch es rascarse, ¿verdad? Entonces, eso significa. Let's see the plurals, right? In the plural, once again, we are going to use there, but it's going to be accompanied from are. Vamos a utilizar there, pero se va a hacer acompañar de lo que es el verbo be are. Y cuando nosotros, ¿verdad?, tengamos un noun de esa manera, o vamos a tener este demonstrative, usted por favor me le va a agregar la S al final de lo que es la palabra. Pregunta, antes de continuar, no está muy pequeño esto. No. Un poquito. Yo lo veo bien. Perdóneme, ¿verdad? Lo voy a poner a hacer un poquito más grandecito. Y en el medio tiempo, regálenme un segundito. I want to drink a little bit of water. I feel my throat dry. Siento un poquito, pues lo que es seca mi garganta, permítanme. ¿Así quizás está mejor? Sí, ¿verdad? ¿Se ve un poco mejor? Sí, all right. Regálenme un segundo. Ok, gracias, muy amable por su tiempo. Pues tenemos acá, ¿verdad? There are, y there are decíamos que era para los plurales, ¿verdad? En el caso de los plurales, este se va a hacer acompañar del verbo are o del verbo be en su forma are, que es para el plural, y le vamos a agregar una S al final, ¿verdad? So, cuando nosotros estemos pronunciando, esta palabra va a ser computers, 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 right? Va a tener una X exagerada al final. La palabra sin la S sería computer, the computer, the computer, ¿verdad? Y pues acá lo tenemos. Así sería la cuestión en el plural. Siempre, siempre que usted tenga el plural, tiene que tener una S, ¿verdad? Debe de tener una S. Veamos esto.
Muy bien. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este, fíjense que para Eleni se puede ver un poco más tangible que con el there is, porque como con el there is casi solo llevamos lo que son singulares, en realidad se asocia un poco más a lo que son cuestiones de alimentos o bebidas. Pero acá usted, como puede ver, con el there are es un poco mejor, ¿verdad? La sintaxis y el sonido se escucha muchísimo mejor cuando tenemos nosotros un plural. There aren't any computers, right, in the room. En realidad, a la hora del hablar, usted dice la contracción, ¿verdad? Usted dice más que todo la contracción, es con lo que más se utiliza, más allá que la forma larga y escrita. There aren't any computers in the room, ¿verdad? Y acá pues there are some computers in the room. Entonces, pues, de nueva cuenta, el común denominador es que nosotros tenemos este not, ¿verdad? Poseemos este not junto con el any. Y en el del some, el some se queda como una oración original, ¿verdad? Lo único que hace es agregarle el some luego de lo que es, antes de lo que es el noun, y por último un complemento si usted lo quiere decir, ¿verdad? Entonces acá con el plural es un poquito más tangible. ¿Puede haber otro plural? Sí, puede haber otro plural en este caso de las de comidas o de cualquier otra cosa, sí lo puede haber. Fíjense que con el there is, como les explicaba, casi solo son singulares, funciona un poco más con los non-count nouns, ¿verdad? No funciona más con los non-count nouns y se ve más tangible en un non-count noun que con uno contable, ¿verdad? En esa cuestión, por ser el hecho del there is ser un singular. En el plural, ¿verdad? Sí le va a funcionar bastante bien, ¿verdad? Lo que es el any con lo que es respecto a cualquier otro objeto, ¿verdad? Que sea contable por el hecho de ser un plural. Entonces, no sé si hasta acá estamos bien. ¿Cómo se sienten ustedes? Ustedes me indican. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Sí, teacher, se ha entendido mejor, pero tengo una consulta. ¿Podría utilizar el some con una negativa? Perdón, no, no se puede. El some es directamente solo para decir que sí lo hay, porque su significado, ¿verdad? Les pongo acá. El some, su significado es alguno, bueno, es en plural, mejor dicho, algunos o algunas, ¿verdad? Y el any es ninguno, ¿verdad? Ninguno o ninguna, ¿verdad? Allí no se puede por el significado de ellos, que en realidad pues ya alguno o alguna nos está indicando que sí hay, ¿verdad? Pero no conocemos la cantidad, ¿verdad? No se conoce la cantidad, solo sabemos que sí lo hay. Entonces, por su significado, literalmente nosotros no lo podemos usar en negatividad, solo el any, ¿verdad? Solo el any, porque el any literalmente nos dice que no hay aquí, ¿verdad? En este caso, si ustedes lo quieren ver acá, sí hay, ¿verdad? Que sí hay del objeto, pero se desconoce, ¿verdad? Se desconoce la cantidad. Conocemos nosotros la cantidad de él. Y en este, no hay, ¿verdad? Acá no hay, definitivamente no hay absolutamente nada. En el primero, sí, tenemos, pero se desconoce la cantidad, ¿verdad? Es como imagínese usted, llega a la tienda y le dice a la persona, ¿tiene pan dulce? Sí hay, le dice la persona, ¿verdad? Pero hasta ese momento no sabemos primeramente la clase de pan dulce que tiene, ¿verdad? Si es de las de bolsita, si es de la que nos venden las hojitas, ¿verdad? O de cuál es.
Solo preguntamos si la persona tenía el pan dulce. La persona nos contesta que sí. Ahora viene la pregunta de la persona, que es más específica, ¿de cuál quiere? Entonces, pues, en este caso usted le indica, mire, deme tanto de hojitas, deme tanto de caritas, deme tanto de qué, de las alemanas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es no específico, solo sabemos que sí hay, pero no sabemos cuánto hay, ¿verdad? Entonces, es positivo, literalmente acá su función es positiva, porque sí lo hay, ¿verdad? Sí lo hay de este objeto que estamos buscando. Acá solo decimos que hay computadoras, hay algunas computadoras. ¿Qué clase de computadoras son? No sabemos si son de torres, si son laptops, si son de las que tienen la espalda bien grande, ¿verdad? Los monitores, o si son de los monitores nuevos que solamente son pues la pantalla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Esas especificaciones no las sabemos, pero sí hay. Entonces eso es lo positivo de ella, ¿verdad? Por esa razón nosotros no la podemos utilizar en forma negativa, porque acá sí existe, ¿verdad? El objeto. Por decirlo así, ¿verdad? Hay en existencia de ese objeto. No sé si hasta allí me explico o lo he enredado más. Ustedes me indican. Ahora sí le entendí, teacher. Ahora sí. Perfecto. Qué bueno. Sí, estamos bien, ¿verdad? Si es así, yo contenta. Por mí no hay ningún problema. Dígame, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Hasta acá estamos bien. Estimados. Estamos bien. Estamos bien. Muy bien, si estamos bien, ¿verdad? Esto era lo último ya de lo que es la sesión número 3. Y de esto, no sé si ustedes lo vieron en el módulo anterior, que empezaron a ver plurales, casi como por eso de la sesión 2, 3. ¿Vieron esto ustedes? Sí. No. ¿No? No, teacher. No. Ok, vaya, esta es la forma de los plurales, ¿verdad? Regálenme un segundito. Ya les comparto de nueva cuenta, permítanme. Quiero buscar algo. Porque vamos a hacer una práctica también al momento de hacerlo. Déjenme ver. Oh, there we go. Regálenme un par de segunditos por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Nada acerca de los plurales, vieron para que ustedes me indiquen, ¿verdad? No se vio absolutamente nada de los plurales. No, ok. No hay problema, entonces lo vamos a ver hoy. Recomendación, ¿verdad? Si ustedes se aprendieron las reglas de la tercera persona en singular, que es las que estuvimos viendo hace unas clases atrás, ¿verdad? En ese caso, para que ustedes lo puedan recordar, casi son iguales, son muy idénticas, ¿verdad? A lo que vamos a ver ahorita. Respecto a cuatro de ellas, se parecen bastantito. Así que vamos a ver acá. Déjame darle share. ¿Hoy sí pueden ver la presentación? ¿Sí? Muy bien. The plural nouns, right? On the plural nouns, we have several rules. In total of them, we got 9 rules, right? These 9 rules are applied just only to nouns whenever we are going to convert them into plural. ¿Verdad? Tenemos acá lo que son las reglas del plural, ¿verdad? Con respecto a las reglas del plural, si ustedes se fijan, tenemos 9 de ellas, ¿verdad? En este caso, se aplican solamente a los nombres, como los que tenemos acá. ¿Verdad? En cada uno de ellos, de este lado por acá, ellos se les aplica solamente a ellos cuando nosotros los vamos a hacer plurales, ¿verdad? So let's get started. Vamos a comenzar entonces.
the regular nouns, right? When you have a regular noun or to every noun, right? Like I was explaining it before, you are going to add just only the S, right? En este caso, los nombres regulares, ¿verdad? Como lo dice acá, en esta primera, nosotros lo que vamos a hacer es agregarle una S al final, como lo que hicimos anteriormente con las computadoras, ¿verdad? Nosotros le agregamos una S y ya eso está pluralizado, ¿verdad? Es la S. Cars, dogs, books, houses, apples, ¿verdad? No es lo mismo decir apple, house, book, dog, car, ¿verdad? Sino que tenemos que agregarle la S al final. Posteriormente tenemos the second one, tenemos la segunda, ¿verdad? Ends in S, CH, SH, X, or Z, right? You're gonna add the ES. Every noun that ends with these vowels, I'm sorry, with this consonant or the combine of this consonant, you are gonna add the ES, like in buses, matches, ditches, boxes, quizzes, right? In quizzes, we are gonna have just a little bit of a section. Only in the quiz word, we are going to double the Z, right? It's in the only one. ¿Qué tenemos acá nosotros? Nosotros tenemos que los plurales que terminan en estas consonantes, como la S, la X o la Z, o la combinación de consonantes, como lo es la CH o la SH, nosotros al final le vamos a estar agregando una ES. Como ustedes lo pueden observar acá, bus, ¿verdad? En este caso, el bus termina en S. Entonces, para decir que usted tiene varios buses, le va a agregar una ES al final. Match, en este caso, que son partidos, ¿verdad? O partida, es, termina en la combinación CH. Entonces, le agregamos la ES. Dish, que es plato, termina en la combinación SH y le agregamos la ES. Box, en este caso, termina en X, como nos indica acá, se le agrega la ES. Quiz termina en Z, se le agrega la ES. Con la única diferencia que quiz tiene una pequeña excepción solamente a esta palabra quiz, que es un pequeño examen o laboratorio, ¿verdad? Como le llamamos nosotros acá, usted le va a agregar otra Z antes de la ES. Eso solamente es a recordar, ¿verdad? Sería solamente a recordar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos los siguientes, ¿verdad? Ending in a vowel plus Y. And we got an S, right? Terminamos en una vocal más la Y. Se le va a agregar la S. Como por ejemplo, en day, key, boy, guy, donkey, right? So in this one, it is days, keys, boys, guys, donkeys, ¿verdad? Acá solamente se les agrega la S a los terminados en Y, que antes de ella vaya una vocal, ¿verdad? Hasta aquí, pues, ¿cómo vamos hasta acá con estas tres? Solo estamos viendo estas de acá, ¿verdad? Porque son estas de acá, ya vamos a ver estas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces hagamos la siguiente, entonces. Ends in consonant plus Y, right? Termina en una consonante más la Y. What are you going to do? You are going to erase the Y and you are going to add IES, ¿verdad? Entonces acá tenemos qué es lo que vamos a hacer. Si le termina en Y y tiene una consonante al principio, usted le va a quitar esa Y y le va a poner IES, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir city, va a decir cities. Baby, babies. Story, stories. Party, parties. Country, countries, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nosotros estas cuatro primeritas, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá con estas cuatro? ¿Sí? Yes. Yes. Good. So, veamos acá. En book, ¿cómo sería? Book. Books. Yes. ¿Verdad? ¿Y ese? Emma. Ajá. Solamente acá es la S, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque book es uno de los que no aplica ninguna de las cuatro reglas que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? En él no aplica. Vamos a ver en este caso, day. ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que yo debo de agregar para hacerlo plural?
S. S, muy bien. ¿En el car? S. S, muy bien, ¿verdad? Veamos este. Watch. Watch. S. S, muy bien, gracias. S. What about fox? Termina en Foxes. X. Foxes. S. Foxes, ¿verdad? S. ¿Qué hay cerca del glass? Glasses. Glasses. Glasses, ¿verdad? Muy bien. S. Quiz. Se le va a agregar una Z. Y una S. Muy bien. Class. ES. Ok. Bus. ES, ¿verdad? Buses. ¿Qué hay cerca de baby? Baby. Se quita Y. Y agregamos. Y se agrega la ES. Muy bien. Body. ¿Qué pasa con él? Lo mismo. ¿O diferente? Lo mismo, ¿verdad? Bodies. ¿Qué es cerca del monkey? Igual. ¿Ahí cómo sería? Lleva una consonante antes. ¿Nada más? La S. La S, ¿verdad? ¿Qué es cerca de party? IES, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es cerca del dictionary? IES. IES, ¿verdad? Permítame. Dictionaries. Muy bien. There we go. Y aquí ya les había hecho pues la city, ¿verdad? Que era cities. Muy bien. Hasta acá pues estamos bien con los que tenemos. Vamos a continuar con los demás. ¿Tienen preguntas hasta ahorita de las primeras cuatro que hemos estado viendo? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Si estamos bien, pues vamos a seguir con lo siguiente. Plural nouns, ¿verdad? Ends in a vowel plus O, right? You are just gonna add the S. Si termina en una vocal más la O, usted solo agrega la S, ¿verdad? Entonces usted pone sus. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Kangaroo, kangaroos, ¿verdad? Entonces acá, si termina en una O y antes de la O hay una vocal, usted solo le va a agregar la S, ¿verdad? Así va a ser. Preguntas acerca de este vocabulario si ustedes lo tienen. ¿Cuál fue la pregunta, Tito? Mándeme. ¿Cuál fue la pregunta? Si tienen preguntas acerca del vocabulario, de esta parte, no. Si la hay o no, estamos bien. Bien. Estamos bien, muy bien. Entonces, si estamos bien, continuamos con lo siguiente. Ends in a consonant plus O, right? You are going to add ES. Si termina en una consonante más la O, usted le va a agregar la ES. Como por ejemplo, heroes, echoes, tomatoes, potatoes. Con dos excepciones, ¿verdad? Aquí vamos a tener dos excepciones. Que es, una es piano y ustedes, la siguiente es follow, ¿verdad? Pianos en follows. Estas excepciones nos indican que solamente para pluralizar estas dos palabras se les va a agregar la S, ¿verdad? Nada más. Aunque nosotros tengamos la N antes de la O y la T antes de la O, por excepción nosotros solamente vamos a agregar S, ¿verdad? Excepción ya pues establecida, ¿verdad? Dentro de la gramática. No sé si está ahí, estamos bien. ¿Sí? Sí, muy bien. So tenemos el siguiente, ¿verdad? Ends in F plus or FF, right? FE, I'm sorry. Terminamos que termina en F or FE. Esto es lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Va a remover usted la F y la FE y le va a agregar la VES, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos unos. Live,
lives. Wolf, wolves. Life, lives. Knife, knives, ¿verdad? Y tenemos dos secciones, que es roof and cliff. Otra de la misma, ¿verdad? Como lo ves acá en piano y foros, acá solamente a ellos para pluralizarlos se les va a agregar la S, ¿verdad? Ya están impuestos de esa manera. Preguntas acerca de estos que están en light blue, más este que está como pues en rosadito. Pregunta que ustedes tengan. ¿No? Todo bien. Muy bien. Si estamos bien, sigamos con el siguiente. Irregular nouns. The irregular nouns change the name, right? Change the way that you are writing and the way that you are speaking, right? So in these ones, the only way to learn them is by heart, right? So there is not any other formula or something else that we can do in order to learn that. You just need to remember. So you are not going to apply any of these ones, right? Any of these rules. ¿Qué pasa con estos? Estos se llaman plurales irregulares, ¿verdad? O, ¿verdad? Nombres irregulares. Dentro de ellos le va a cambiar tanto su pronunciación como la escritura. No hay manera de aprendérselos o una fórmula, ¿verdad? Solamente de memoria. Hay que memorizarlos para no aplicarle ninguna de estas reglas, puesto que ellos su plural es diferente. Por ejemplo, en man es men, child, children, food, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people, ¿verdad? Entonces, ellos son singulares y ya ellos son su plural, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted va a utilizar un plural de hombre, tiene que decir men. Si usted va a utilizar el singular, es man, ¿verdad? So, en este caso, aquí pues sería de esta manera, sería la única manera. Este mouse y el mice, pues ya saben que son los ratoncitos, el foot, el pie, el tooth, los dientes, y ya eso sería los ambos pies, ¿verdad? Estos serían los dientes, una sola persona, y esto ya sería un grupo de personas, ¿verdad? Entonces estos son los irregulares. ¿Hay más? Sí, hay algunos otros más, pues en este caso, por el momento recordemos estos que son los más comunes, ¿verdad? Que tenemos hasta ahorita. Ahora tenemos los que no cambian, ¿verdad? Estos, a pesar de que sean plurales o singulares, no cambian. Lo único que le va a cambiar es el contexto del que usted esté hablando. Si pone there is a chip, ya sabemos que solo hay una. There are chip, ya sabemos que hay varias, ¿verdad? Entonces ahí depende de usted. Estos son de los más comunes, pues que no cambian, ¿verdad? Que no cambian. Preguntas acerca del vocabulario o de estos tres últimos que acabamos de ver, si ustedes la tienen. Permítanme. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok, si estamos bien, pues vamos a continuar avanzando acá. Yo más nochecito, por favor, si a mí se me olvida, ¿verdad? Recuérdenmelo. Yo más nochecito les voy a estar mandando esta situación, que es un ejercicio para los plurales, para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? En este caso. Y si tienen dudas, yo con mucho gusto pues les resuelvo allí. Entonces, hasta ahora con los plurales estamos bien. Sí. Bueno, acá solamente práctica, ¿verdad? Hay que practicar las reglas para poderlas aplicar. Y vamos a hacer lo último, ¿verdad? Let's practice in the bedroom, right? What I would like you to do. I would like that you can do at least three sentences, right? Regarding to this bedroom, using there is and there are, right? ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran? Me gustaría que hicieran por lo menos tres oraciones acerca de este cuarto, ¿verdad? O de las cosas que hay en este cuarto, utilizando there is and there are, ¿verdad? No sé si before that you can continue, right? Do you have any question regarding to this vocabulary, right? No sé si antes de continuar tienen alguna pregunta acerca de este vocabulario que nosotros tenemos acá. Yes, teacher.
El shelf es repisa. El shelf, sí, es una repisa. Okay, ya saben. What is the mini pillow? Duvet. Este es duvet, ¿verdad? Duvet. Es edredón. No, pillow. Oh, the pillow. The pillow, la almohada. Ah, ok. Thank you. Pillow. The pillow, perdón, es pillow. Yo de pillow le estoy diciendo. The pillow. Pillow, yes. Mm-hmm. The pillow. Es la pillow, la almohada, ¿verdad? Les presento a mi almohada. Right, say hello. For you to know it, right? So that is the pillow. Another one that you might have? Carpet es como la alfombra, no sé. Sí, es alfombra. Es alfombra. ¿Bed? Which one? Wardrobe, ceiling, or which one? Arriba del palo. Oh, the bed. The bed es la cama, ¿verdad? Es la cama. Es la cama. Perdóneme, le voy a pedir que me alce un poquito la voz cuando me esté hablando porque ya I'm a little deaf, right? Ya no oigo bien, lo siento mucho. Alcéme un poquito la voz, ¿verdad? Casi no escucho y tiendo a confundir la palabra, perdónenme por eso. Así que súbale un poquito volumen a su voz cuando me vaya a preguntar y yo con mucho gusto, ¿verdad? Yo voy a entender. Este es cama, ¿verdad? Gracias. Bed, ¿verdad? No sé si hay otra que ustedes tengan. Wardrobe. Wardrobe. Ese es el ropero, ¿verdad? Nuestro ropero, a lo que nosotros le llamamos ropero, ¿verdad? ¿Y sailing es el cielo falso? Sí, es el cielo falso, el sailing. Thanks. You're welcome. ¿Alguien más? No. Ok, si no hay más, les doy 3 minutitos, 1 minuto por oración para que ustedes la puedan hacer y ahí me cuentan qué es lo que han podido encontrar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer juntos. Okay. Ustedes me indican cuando estén listos, ¿verdad? Yo aquí estoy esperando su indicación, en este caso por el ejercicio. Means I can start with the question, with the sentence. Oh, sure. Puedo mover la imagen, compañeros. O la llevamos. Miren, me la voy a llevar para que los demás la puedan ver. Veamos acá. There are some books in the room. Veamos acá. Ya voy. Voy. Me decía, there are some books in the room. There are some books in the room. Muy bien. Excelente. There is a window in the room. There is a window in the room. Vamos. There is a window in the room. All right, another one. There are some toys in the room. There are some toys in the room. Thank you.
aquí recibiendo mi tratamiento diario. De teacher, pudier, se puede decir, there is a teddy in my bed. There is a teddy. A teddy. Mm-hmm. In my bed. In my bed, yes. The teddy bear, right? Teddy, acá solo lo pone teddy. Usted lo puede decir así. Teddy bear, right? Teddy bear. Okay. You're welcome. Thank you. Good job. Someone else? There aren't any video games in the room. There aren't, right? Video games in the room. Okay. Yes, okay. I'm gonna silence to you if you want to talk. Mute yourself, right? Muy bien. Veamos acá. ¿Alguna otra? There are some curtains in the room. There are some. Oops. Curtains in the room. Okay. Some. Puedo decir, there are some curtains in the house. There are some toys. Oh, sailing. The sailing is not count. There are sailing some. No, pardon. There are some sailing in the house. Okay, thank you. Veamos el sailing, ¿verdad? In the house. Ok. Esta, ¿cómo les suena a ustedes? Veamos, pongámosla a debate. ¿Cómo os suena? Do you think it's correct? Do you think it's bad? What do you think? What is your opinion? The last one. I think that the sailing is not count. All right. Why? Because the sailing is one part and no come the part for part. Exactly, right? It's just only one thing, right? One whole thing, right? During the around the house. Es una sola cosa alrededor de la casa. Entonces, ¿cómo sería? There is sailing, right? Tiene o hay cielo falso. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Tengamos cuidado, ¿verdad? Acá en este nosotros solamente tenemos son, ¿verdad? Para los contables. Sailing no es contable, ¿verdad? Sailing no es contable. Muy bien. ¿Alguien más a quien gustaría participar? Teacher. There are pillows in my room. Pero there are some pillows in my room. Okay, there are some pillows in the room, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Alguien me dijo, teacher, por favor, prosiga. Yo, Beatriz. Yeah. There are some toys in the room. There are, ¿verdad? There are some toys in the room. Muy bien. And the last one, someone else would like to participate. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Una pregunta, teacher. Diga. En la palabra del cielo falso es en general la casa, pero en cuanto a la alfombra, ¿también es en general o solamente puede haber alfombra en el cuarto? No, porque la alfombra
Fíjense que en las alfombras hay demasiados tipos de alfombra, ¿verdad? Están unas pequeñitas cuadraditas, asadas, que las puede tener usted en el baño, están las de baño, están las de los cuartos, y la verdad es que el alfombraje no cubre todo toda la casa, sino que es parte de la casa. Entonces, en este caso, como por el hecho de ser alfombra, y no sabemos qué tipo de alfombra es o cómo puede cambiar esta alfombra de cuarto en cuarto, allí sí es plural, the carpets, ¿verdad? Las alfombras. Ajá. Ok. Sí. Es plural. Okay. Es plural, sí. Thank you. You are welcome. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ese es totalmente plural, la carpet. La carpet sí puede ser plural, el ceiling no. El ceiling, pues, es una generalidad de la casa y, sin embargo, también, pues, puede que algunos cuartos lo tengan y a otros no, ¿verdad? Pero ah, ahí depende. Porque lo vi como por partes, no lo vi como uno solo. Exactamente, sí, se ve en este caso como en la parte, ¿verdad? Solamente en el cuarto. Del sailing, incluso del sailing, creo que, bueno, si hay alguien acá que es experto, ¿verdad? En el área de las casas, ¿verdad? Y todo el talache de la casa, pues se sabe que hay diferentes tipos de sailing, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver en el upside of me, pueden ver el mío acá. Este es totalmente diferente, es como que si fuera pared, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de sailing. Más sin embargo, sí, ¿verdad? Se conoce que el sailing es en este caso no contable y las carpets sí pueden ser contables, ¿verdad? Por los diferentes tipos de carpet que hay. Entonces, así sería, ¿verdad? Así pues sería la palabra. No sé si hay alguna otra duda o pregunta, comentario que ustedes tengan. Comments, doubts, no, estamos bien. Sí. Muy bien, entonces si no hay preguntas ni comentarios, con esto nosotros estamos clausurando lo que es la sesión número 2 de nuestro módulo, ¿verdad? De principiantes, y así la terminamos. No sé si en general, ¿verdad? Ustedes tengan alguna duda, comentario de la sesión 2. Hice una pregunta y puedo decir, there isn't any scissor in the bedroom. There isn't any scissor in the bedroom. In the bedroom. Mire, la otra palabra no la escucho, solo escucho el there isn't. Permítame, regálenme un segundo, voy a hacer lo siguiente. Permítame. Vamos a ver. Dígame, hoy sí, tengo otros audífonos. Mire que yo la palabra, perdóneme, de verdad, no sé si es el audio, no sé si soy yo, no le escucho la última palabra. Tijera. Tijera, scissor. Ah, fíjense que las scissors son plurales. Tendría que decir there aren't any scissors. Sí. Aren't any scissors. Any scissors, sí. Las scissors okay. Son plurales. Lo que les quería comentar, ¿verdad? Perdónenme, eso se me pasó. Todo aquello que venga en parejas va a ser plural. Los zapatos, los shorts, los jeans, las scissors, ¿verdad? Que tienen las dos asas. Para cortar, todas ellas van a ser plurales, ¿verdad? Esos son plurales. Entonces, todo aquello que venga en parejas, ¿verdad? Va a ser plural, siempre. Incluyendo los lentes, ¿verdad? Nosotros decimos los lentes de sol, ¿verdad? Los lentes de sol y nos referimos como si nos estuviéramos refiriendo a un singular, que es un solo lente, ¿verdad? Pero no es así. Es en este caso en el inglés, cuenta ambos, ¿verdad? Para ambas ojos. Entonces dice a pair of glasses, right? A pair of sunglasses, un par de lo que son los lentes de sol. Entonces todo aquello que venga en parejas, pues le va a ser pantalón.
Porque nosotros llegamos donde la señora, ¿verdad? Que nos vende los jeans y le dice, deme un jeans, ¿qué color lo quieres? Le dice, sí, ¿verdad? Ah, ya le dice usted, ¿verdad? Rojo, negro, blanco, ¿verdad? El que usted ande buscando, azul, y ya se lo da a la persona, pero nosotros llegamos a diciéndole, deme un jeans, ¿verdad? Allá no, sería pair of jeans, va a ser un par de jeans, ¿verdad? De esa manera funciona ya. Recordemos que lo que va en parejas siempre va a ser plural, siempre, siempre. ¿Preguntas? ¿Preguntas que ustedes tengan de la sesión 2, de lo que hemos estado viendo? ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? ¿Comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, antes de irnos, ¿verdad? Solamente le vamos a echar un vistazo a la sesión 3, que es la que vamos a comenzar mañana. Si el All Meeting nos permite, vamos a terminar la mañana mismo y el viernes vamos a hacer el midterm, ¿verdad? En la sesión número 3, nosotros vamos a tener por tema What do you do, right? This is regarding about your job. En este caso, el what do you do es concerniente a su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace? For example, I am a teacher, right? What do you do? If I ask you. Si usted le preguntan qué, pues, ¿en qué trabajas tú? ¿Qué podría contestar usted? A ver, alguien que me conteste. What do you do? I am an electrical. I am an electrician. Electrician. Electrician, right? I am business. You are businesses. Businesses, de negocios? Yes. All right. I am a businessman, all right? I am a businessman. Soy un hombre de negocios. Good job. Yeah. What do you do? The other ones? ¿Quién más? I am a supervisor. You are a supervisor. Awesome. That's cool. Good job. Who else? Who else? Who else? What do you do? No one else? ¿Nadie más quiere hacer la participación? None? Okay. So if no one else doesn't want to participate, let's keep on mind that, right? Tomorrow's class is what we are going to be studying, this vocabulary, right? The image is a little bit smaller here on my side. I'm going to try to do it bigger for us to work on it. Try to study this vocabulary on your virtual platform, right, for tomorrow. Mañana vamos a completar esta imagen, ¿verdad? Está un poquito pequeñita aquí de mi lado, pero también la tienen en su plataforma virtual. Vean el vocabulario, si se les es posible. Y hoy en la noche ya voy a poner un recordatorio en mi teléfono para enviarles la presentación de la sesión 2, que es la que hemos terminado. Así que de mi parte, mis estimados, esta noche ha sido todo para mí. Espero que ustedes tengan un bonito descanso. We will see us tomorrow. Y pues cualquier duda o consulta, ahí estamos a la orden en el WhatsApp, ¿verdad? Take care. Have a good night. Bye. Bye bye. Enjoy the rest of your night. Take care. Bye bye.